Bueno, bona nit, gràcies per venir. Aquests dies ens hem donat compte que dels 12 anys de Talleres Aislados, en fa 10 que ve el Bernardo, i que si contem els tallers que hem fet i els tallers que ha fet ell, pues, és més d'un 10% de talleres, de la nostra història l'ha ocupat Bernardo Subirón, amb tallers de diferents temes, sempre basats en cultura clàssica. El Bernardo podria ser un enginyer naval, però quan estava a punt de matricular-se l'estiu abans li va caure les mans a la Ilíada i això li va canviar la vida, aquestes petites coses. A nosaltres potser ens la va canviar el primer dia que va venir aquí, no? I res, i després per això passava, era molt jovenet, clar, i llavors es va matricular a Filosofia i Lletres en comptes d'Enginyeria Naval. I l'estiu següent, que igual m'equivoco, de viatge per Grècia amb la motxilla, dormint a sota les oliveres, pues, va tenir la gran sort, per si no estava prou convençut de la bellesa de tot això, de veure a Irene Papas fent de Medea al Teatro de l'Acròpolis, De Pidauro, amb la lluna plena. Doncs esclar, i a partir d'aquí dius, què passa? I ja està. Entonces se lanzó por un camino pues, de la cultura clàssica, ha sido profesor en universidades, en institutos, cuando las universidades inflacionaron demasiado todo lo que es la burocracia, y mucha gente lo ha conocido por un programa de radio que hacía, que se llamaba La noche menos pensada o La noche al día. La noche menos pensada. Las dos cosas, porque cambió de nombre. Vale. Y hemos tenido gente en Talleres Aislados pues, que eran seguidores de él por la radio. Todo esto existe en podcast, este nombre tan raro, en audios, en internet, que os aconsejo. Y nada más, lo demás está escrito en diferentes sitios y aquí está él pues, para darnos esta charla de heroínas en un mundo de héroes. Bueno, pues nada, buenas tardes, noches y muchas gracias, Mariona, por esta presentación atípica, ¿no? De efectivamente de contar esa anécdota, ¿no? En la que comienza, digamos, mi historia, ¿no? De encuentro con el mundo antiguo en general y especialmente con el mundo de la antigua Grecia, ¿no? Que es un poco lo que me hace estar aquí, en realidad, ¿no? Lo que me hace estar aquí, la casualidad que hizo que en el año 2012 viniera a Menorca por primera vez en mi vida, desde entonces creo que he venido todos los años, por unas razones o por otras, a hablar en un taller que creo que se recordaba la antigua Grecia y el futuro, porque yo soy de los que creen que el futuro, en fin, está más bien en el pasado que en esa abstracción completamente incontrolable, ¿no? Que es esto que llamamos el futuro, pero como le podríamos llamar de cualquier otra manera, ¿no? Y el futuro nunca se vive, ¿no? Porque cuando llega es presente, y cuando es presente se hace pasado en un suspiro, ¿no? Nunca seremos igual que somos en este momento, ¿no? Que estamos aquí. Como decía Séneca, según hablamos, ¿no? La vida se nos va escapando poco a poco, no en un sentido trágico, ¿no? Sino en un sentido literal, ¿no? Bien, sí, yo titulé esta charla o esta conferencia Heroínas, mujeres en un mundo de héroes o de hombres, porque el taller, ¿no? que estamos dando en Vinisaída es un taller que tiene centrada su temática justamente en esa idea, ¿no? En la idea de que vivimos en una sociedad que, bueno, los que estáis en el taller ya vais, digamos, incorporando a vuestro léxico el término agonístico, el término agón, que es un término que define a la civilización antigua y especialmente la civilización griega. Los griegos tenían una concepción agonística del mundo en el sentido de que la palabra agón significa más que ninguna otra cosa certamen, competición, enfrentamiento e incluso guerra. Y es esa concepción agonística, ¿no?, del mundo, una concepción estrictamente cultural, porque hay civilizaciones anteriores que no tienen esa estructura agonal, como estamos viendo en el taller. El término agón creo que supera con mucho el término patriarcado o matriarcado, que últimamente utilizamos de una manera tan inespecífica y de una manera tan
con tanta carga política que ya no nos sirve, ¿no?, para distinguir, digamos, lo que pasaba en el comienzo de la historia de Europa y lo que sigue pasando hoy día. Y en ese mundo agonístico, en ese mundo de concepción fundamentalmente, digamos, de competición, de enfrentamiento, un mundo que, por cierto, los griegos antiguos llevaron hasta el final. Nosotros utilizamos permanentemente palabras del griego antiguo. Una de las palabras que utilizamos es agonía, que es el agón que nunca ganamos, ¿no?, y a pesar del cual, o a pesar de lo cual, seguimos enfrentándonos a la muerte con la, en fin, con la improbable esperanza de poder vencerla alguna vez, con esta, con esto que nos caracteriza tanto a los que vivimos hoy día, ¿no?, que es esta pelea contra el tiempo, esta manía, ¿no?, de no parecer lo que somos, de no tener la edad que tenemos, ¿no?, de ser eternamente jóvenes, de buscar el elixir de la eterna juventud, que es algo que a los antiguos griegos no les interesaba lo más mínimo. Ya he empezado la conferencia yéndome por sitios que no esperaba, ¿no?, irme, pero ya que estoy en ellos voy a insistir un poco más en esta idea, ¿no?, en la idea de que hay civilizaciones que buscan la inmortalidad, ¿no? Quizá el primer relato que conocemos en la historia humana, el primer relato de todos, es un relato sumerio que, gracias a un sacerdote que lo pasó a la lengua acadia, podemos leer hoy. Es el relato de un rey de una ciudad de Mesopotamia, la ciudad de Uruk, cuya obsesión era la inmortalidad. Y su vida, a partir de una serie de experiencias, consiste en buscar la forma de ser inmortal. Hasta que finalmente la encuentra, claro. La encuentra atravesando medio mundo, llegando a un lugar donde alguien le da, donde alguien le habla de un diluvio, ¿no?, y le entrega una florecita que es, digamos, cuya infusión produce la inmortalidad o tiene como efecto la inmortalidad. Pero claro, Gilgamesh, que quiere ser inmortal, no es capaz de mantenerse sin dormir durante demasiado tiempo, y cuando regresa a Uruk deja la flor al lado de un charco, y del charco nace o sale una serpiente que se lleva la flor, de forma que Gilgamesh se queda sin conseguir el objetivo de ser inmortal, aunque él no sabía que la inmortalidad no la daba la flor, sino un procedimiento inventado o desarrollado por ellos, por los que vivían en Mesopotamia, que es la escritura, sencillamente. Y hoy, pues aproximadamente 7.000 años después de la historia, 7.000 años después de la historia de Uruk, yo estoy hablando aquí de Gilgamesh, simple y llanamente porque la inmortalidad que cabe esperar no está en esa flor, sino en lo que quedó escrito en relación con su historia. Y sin embargo, en Grecia, el primer héroe, uno de los primeros héroes que conforman, porque Grecia es un mundo de héroes, de ahí que hoy hablemos de heroínas por contrarrestar un poco, el primer o uno de los primeros héroes de la antigua Grecia es un tal Ulises, al que o del que habéis o habréis oído hablar buena parte de los presentes, ¿no? Un hombre cuya característica es el viaje, ¿no?, porque se pasó cierta parte de su vida viajando. Algunos dicen que perdido por el mar. Ulises no se perdía, navegaba mejor que nosotros, ¿no? Miraba al cielo y se situaba. Nosotros en el cielo no vemos más que un caos, ¿no? Cuando él veía un cosmos, es decir, un orden, que además era un orden que tenía, digamos, situado en el firmamento todos los mitos de los griegos. Cuando los griegos miraban al cielo es como mirar a su casa. Allí estaba el centauro, allí estaban las Pléyades, ahí está la Osa, ¿no?, ahí está Orión. Es Grecia la que está en el cielo, sus mitos, ¿no? Pues Ulises, en una de las etapas de su viaje de regreso a Troya, acabó en una isla donde vivía una diosa, hermosísima, por cierto, Calipso, ¿no?, que le ofrece la inmortalidad. Esto que Gilgamesh se pasó media vida buscando, a Ulises se lo ofrece Calipso con la única condición de que se quede con ella, de que no regrese a Ítaca, que es su patria. Y Ulises le contestó diciéndole algo más o menos así, porque claro, Calipso le dice: si te quedas conmigo no solo te haré inmortal, es que además yo soy mucho más hermosa que tu esposa Penélope. Y Ulises le dice: ya lo sé que tú eres mucho más hermosa que la muy discreta Penélope, dice literalmente.
pero no quiero quedarme contigo y no quiero ser inmortal. Quiero seguir siendo mortal porque de alguna manera vosotros, los dioses, nos envidiáis justamente por eso, ¿no? Porque en nuestra vida cada instante puede ser el último. Esto no lo dice literalmente así Ulises, pero Ulises se tira al mar en una almadía, no en un barco siquiera, en una almadía hecha con troncos de madera seca que encuentra en la isla, sabiendo que en el mar le espera un dios que le odia, que es Poseidón, el dios del mar, y que las va a pasar canutas para llegar a Ítaca si es que llega. Pero su elección es ser mortal y no ser inmortal. Es decir, si hay algo que nos enseñan los antiguos griegos, entre las muchísimas cosas que nos enseñan, y que nos han enseñado, aunque nosotros no seamos conscientes de esa herencia que tenemos de ellos, es que lo importante no es ser un dios, es ser un ántropos, un ser humano. Y que cualquier recompensa que nos espere, si es que nos espera en el otro lado de la vida, en esto que ellos llamaban el Hades, es una recompensa improbable. Y el Hades para los griegos es un mundo de sombras, un mundo frío, donde viven de mala manera, ¿no? Aquiles nada menos, prefiere ser un pobre, pero vivo, ¿no? Que seguir siendo Aquiles en el Hades, donde hace frío, donde no se vive, se malvive, por así decirlo, o se pervive sin la más mínima esperanza, ¿no? De llegar a ninguna otra parte. Pues este mundo lo construyeron hombres, el mundo de los antiguos griegos. Lo construyeron gente como Ulises, gente como Aquiles, y las mujeres parece que desaparecen, ¿no?, del ámbito de la literatura y de la mitología griegas. Y sin embargo es solo una apariencia, porque toda la literatura griega, toda la mitología griega está llena de mujeres. Está llena de mujeres. Algunas de ellas las conocemos más o menos, ¿no? Otras no tanto. Algunas de ellas desafían abiertamente las leyes de los hombres, porque las leyes son de los hombres, ¿no? Como por ejemplo Antígona, ¿no? La hija de Edipo, que acaba muriendo, ¿no?, a la hora de desafiar la ley de su tío, que es el rey de la ciudad de Tebas, Creonte, ¿no? Otras son capaces de llegar hasta el límite de la locura con tal de vengarse de sus dueños, que es literalmente, hoy leía en el taller un párrafo, ¿no?, de la Medea, de Eurípides, una obra que se representó en el año 432 a.C. y que hoy día es considerada como, digamos, una de las obras maestras, ¿no?, de la historia del teatro, ¿no? Cuando Medea dice que de todos los seres que alientan en el mundo, la mujer es el más desdichado de todos, ¿no? Y explica por qué. Porque el destino de la mujer es buscar un dueño de su cuerpo, dice literalmente Eurípides, ¿no? Y si ese dueño aplica el yugo como si fuera un buey o una vaca, ¿no?, sin violencia, entonces una mujer puede considerarse afortunada, pero si no, lo mejor es la muerte, ¿no? Medea, en el año 432 a.C., tenía una conciencia absolutamente plena, preclara, diría yo, de cuál era la situación de las mujeres en un mundo que estaba gobernado por hombres, ¿no? Y hoy, en el taller, hablaba de la legislación que en el mundo antiguo se pone en marcha para intentar que la sociedad no vuelva al punto de partida anterior a la llegada de estos migrantes, como siempre, que fueron los que luego conocemos como los griegos. Pues bien, a estas mujeres, que son relativamente desconocidas, yo pretendía, y no he perdido la esperanza todavía de conseguirlo, dedicar esta conferencia, ¿no?, la conferencia sobre todo a algunas de estas mujeres. Medea es conocida, en fin, grosso modo, ¿no?, entre cualquier persona que conozca la literatura, en general la literatura antigua y especialmente el teatro, ¿no? Antígona también. Sobre Antígona se han hecho obras durante mucho tiempo. Edipo, ¿qué voy a decir? Edipo rey, ¿no?, adoptado por la psicología moderna como uno de sus grandes símbolos, junto con Narciso. No se entiende el psicoanálisis moderno sin Edipo y sin Narciso, otro personaje mítico, ¿no?, que Freud adopta, ¿no?, como el símbolo de un comportamiento humano que hoy nos parece, digamos, casi cotidiano, ¿no?
aunque la gente no sepa quién es el Edipo al que se refería Freud y desde luego la obra Edipo Rey de Sófocles, ¿no?, que es quizá la más clásica de todas las obras del teatro antiguas. Pero hay una mujer, una heroína, de la que hablan los tres grandes poetas trágicos de la Atenas del siglo V a.C., porque los atenienses, entre otras cosas, los atenienses inventaron un sistema de gobierno sobre el que todavía damos vueltas, que llamaron democracia, ¿no?, y que nosotros imitamos de una manera que yo diría casi grosera, ¿no?, cuando hablamos de democracia. Y pretendemos comparar esto que nosotros llamamos democracia con lo que en la cabeza, no de los legisladores atenienses, significaba democracia, ¿no? Bien, el espectáculo más popular de la democracia ateniense, el espectáculo en el que las leyes básicas de la democracia se expresan cotidianamente, es el teatro. El teatro, que es un espectáculo popular subvencionado por los ciudadanos ricos de Atenas, que pagaban un impuesto, la coreguía, la formación de un coro, para que en el teatro de Dioniso, que está en las faldas de la Acrópolis, el dios que simboliza la mascarada, el cambio de personalidad, el que uno deja de ser quien es para ser el actor que representa a otro, en el teatro de Dioniso, en las fiestas de las grandes dionisias de primavera, se representaban las obras teatrales. Y hay tres autores, ¿no?, que conocéis probablemente, aunque sea de nombre, Esquilo, Sófocles y Eurípides, de los cuales conservamos muy poco, ¿no? Sófocles escribió en torno a 70 obras de teatro, de las que conservamos 6, es decir, una miseria, por así decirlo, ¿no? De las que conservamos 6, pero una de ellas se llama Electra. Sófocles, que es el que cronológicamente sucede a Esquilo, tiene una Electra, y Eurípides tiene una Electra también, de forma que podemos ver la evolución, el tratamiento que hace los tres grandes autores trágicos atenienses sobre un personaje femenino que es la propia Electra. La obra de Esquilo no se llama Electra propiamente, se llama Las Coéforos, pero el personaje central es Electra y su hermano Orestes. Los mitos nos enseñan muchas cosas, y el contexto en el que aparece Electra es más o menos el siguiente, ¿no? Cuando la guerra de Troya termina, de la guerra de Troya todo el mundo ha oído hablar, ¿no? Cuando la guerra de Troya termina, los griegos regresan a su patria, ¿no? Es un regreso complejo porque en Troya se han cometido excesos, y la obra de Esquilo empieza en Micenas, ¿no?, con uno de los guardias que está encima del palacio del rey Agamenón, el que llevaba las riendas, ¿no?, del ejército invasor de Troya, que está esperando a ver si se enciende la antorcha, ¿no?, en la lejanía que anuncia la toma de Troya. Pasa el día, pasa la noche, pasa calor, pasa frío, y la antorcha no se enciende, hasta que de repente ve que la luz se enciende. Y curiosamente, en Micenas, que es la patria de Agamenón, no reina la alegría. Troya ha caído, pero los ciudadanos temen el exceso de la guerra. Es decir, los griegos han tomado Troya, pero han cometido excesos, han asesinado a niños, han violado a las mujeres. De forma que, de alguna manera, la alegría de la victoria se mezcla con la conciencia de que con el pretexto de la guerra los griegos han cometido un pecado, que es un anacronismo refiriéndome a Grecia, pero han cometido el delito imperdonable, ¿no?, en el contexto de la cultura griega, de la hibris, es decir, de la arrogancia que lleva a tratar a los demás como si fueran inferiores. De forma que el coro se pone a cantar un canto ambiguo, ¿no? Y efectivamente, el canto es ambiguo porque además, durante la ausencia de Agamenón, la reina Clitemnestra, la esposa de Agamenón, se ha amancebado, ¿no?, con un tal Egisto, que es un hombre que tiene una vieja tradición de venganza en relación con Agamenón, en la cual no voy a entrar porque si no, podemos estarnos toda la noche hablando de cómo unos mitos se entrelazan con los otros, ¿no? Y efectivamente, cuando Agamenón llega a Troya,
sigue cometiendo el mismo delito de jibris, el que cometen todos los gobernantes, ¿no? Manda que pongan una alfombra desde donde deja el carro hasta su palacio. Para un griego, una alfombra encima de la tierra es una cosa inconcebible. No pisar la tierra, que es la madre de todos nosotros, ¿no? O sea, el no mancharse los pies de tu madre, que es la tierra. Los griegos no ponían una alfombra de púrpura, como se pone aquí a cualquier gobernante que se baja de un avión mientras llega, como si pisar la tierra lo contaminara, ¿no? Pero Agamenón lo hace, y eso ya es un mal presagio. A su lado está Casandra, una troyana que tiene el don de la adivinación, pero a la vez la maldición de que nadie crea lo que dice. Entonces Casandra decidió no hablar, pero Casandra sabe lo que va a pasar. Y lo que es más importante, lo saben los espectadores. De ahí la complicidad que siempre se establece, ¿no?, entre el escenario y el espectador. Algo que es fundamental en el teatro. Porque si no hay esa complicidad, no se produce lo que los griegos llaman la catarsis, es decir, la purificación, el llanto. Porque si uno va a ver esta obra y no llora, es que no hay catarsis. Y da igual que uno sea un hombre hecho y derecho, en este tipo de cultura los hombres lloran. Aquí les se jarta, como diríamos en Andalucía, de llorar, ¿no?, cuando muere Patroclo, y no se avergüenza de eso, ¿no? No se avergüenza ni de decirle a su madre lo mal que se siente, ¿no? Bien, Casandra sabe lo que va a pasar, y lo que pasa es que cuando Agamenón entra en el palacio, entre Clitemnestra y Egisto lo asesinan a hachazos. Esto no se ve en escena, porque la sangre nunca aparece en la escena. Lo que aparece es un mensajero que sale a escena y relata lo que ha pasado dentro. Y aquí empieza el problema. El problema es cómo se resuelve, porque es un problema que a Esquilo, el primero de los tres poetas, le interesa especialmente, la diferencia entre la venganza y la justicia. Porque claro, Clitemnestra, Egisto da igual. Clitemnestra, que es la madre, la esposa de Agamenón, ha asesinado a su esposo, lo cual es un delito doble. Primero el asesinato, sin más, pero el segundo es que una mujer ha matado a un hombre. Y esto, desde el punto de vista cultural de la sociedad en la que esto se desarrolla, es un delito especialmente grave, ¿no? Una mujer, la reina, ha matado al rey. Y el rey y la reina tienen dos hijos. Uno se llama Orestes, que está fuera. La otra se llama Electra. En el desarrollo de la obra de Esquilo, que se representa en el año 458 a.C., cuando, es decir, dos años antes de la muerte del propio Esquilo, al final de la vida de Esquilo, Esquilo ya empezaba a dudar de que la democracia ateniense fuera por buen camino. Ya había tenido ocasión de ver algunos de los excesos de la propia Asamblea Democrática de Atenas, ¿no? La obra debió de impresionar tanto a la gente que en este concepto o contexto agonal del que hablaba antes, Esquilo ganó el concurso teatral con esta obra. Algo que no ocurría con frecuencia. El que ganaba normalmente era Sófocles. El que no ganaba casi nunca era Eurípides, que era el que más innovaba y el que escandalizaba permanentemente, como vamos a ver, ¿no?, a los espectadores. Claro, cuando Esquilo gana el primer premio, Electra, que está tratada en la obra, aparece casi de una forma secundaria en relación con su hermano Orestes. Cuando muere Clitemnestra, Electra se siente absolutamente abandonada. En su interior va creciendo una sed de venganza, no de justicia, de venganza absolutamente terrible, incontrolable. Una venganza que solo se puede cumplir con el asesinato de su padre. Pero ella es una mujer, no sabe cómo hacerlo y no se atreve. Cuando en la segunda obra de la trilogía esta de Esquilo, Electra, junto con un grupo de sus amigas, va a hacer ofrendas en la tumba de su padre, Agamenón, ve un mechón de pelo rubio encima de la tumba. Y recuerda que su hermano es rubio, Orestes. Y le entra la esperanza de que su hermano haya regresado, su hermano estaba lejos,
en el país de los Tauros, esto que hoy día llamamos Crimea, ¿no? En el norte del Mar Negro, que está en el centro de buena parte de los problemas que ahora tenemos, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y entonces, en el verso 129, la propia Electra dirige estas palabras a la tumba de su padre, como si su padre pudiera oírla, ¿no? Esto lo hacemos todos, lo seguimos haciendo hoy. Hay momentos en los que nos negamos a pensar, ¿no? Nos dejamos llevar por un sentimiento puramente ancestral en relación con el muerto, con la muerte, ¿no? Dice Electra, ten compasión de mí, le dice a su padre, y de mi amado hermano Orestes. Enciende de nuevo la luz en tu palacio, porque ahora andamos nosotros errantes, vendidos por la misma que nos parió, mientras que ella ha tomado en su lugar por marido a Egisto, precisamente el que fue cómplice de tu asesinato. Yo soy como una esclava y estoy lejos de las riquezas que me corresponden. Orestes está desterrado, en tanto que ellos, con arrogancia, se refocilan en grande con lo que tú ganaste con tu esfuerzo. Que se presente un vengador, no dice un juez, dice un vengador tuyo que con justicia, términos que Esquilo considera compatibles, pero que en la mentalidad de Electra los pone sobre la mesa, porque luego va a intentar distinguir en la última de sus tres obras qué diferencia hay entre una y otra, ¿no? Que se presente un vengador tuyo que con justicia a los que mataron se lo haga pagar con la muerte. Pura venganza. Y espera que llegue Orestes. En el verso 395 dice, y cuando el poderoso Zeus, el dios que garantiza la justicia, habrá puesto su mano sobre ellos y habrá cortado sus cabezas. Ojalá esta tierra llegue a tener pruebas de ello. Exijo venganza a los criminales. Escúchame, tierra, escuchadme, fuerzas subterráneas. Es tremendo, ¿no? Lo que espeta la propia Electra delante de la tumba de su padre. Y finalmente, cuando Orestes llega, ellos se reconocen. Orestes está escondido mientras ella está diciendo estas cosas y finalmente no soporta más el seguir escondido y aparece, ¿no? Los dos hermanos se abrazan y traman la venganza, ¿no? Y finalmente esa venganza se produce. Al final de la obra, en el verso 800, bueno, no al final, pero casi al final, en el verso 896, Orestes tiene el arma ya en la mano, ¿no? Su madre le dice, Clitemnestra, detente, detente, hijo mío, respeta, niño, le llama niño, Kuros, respeta, niño, este pecho en el que apoyado te adormecías mientras te alimentabas de mi leche. Y entonces por un momento Orestes duda. No sabe qué hacer, está delante de su madre, de la que le ha dado la vida, de la que le ha dado de mamar. Pero su amigo Pílades, que es un amigo que está con él permanentemente y que es, como su otro yo, un personaje bastante siniestro en cada vez que aparece en la literatura griega, su amigo Pílades lo convence. Y entonces Orestes, después de oír a Pílades, se transforma y se dirige a su madre. Le dice, quiero degollarte al lado de este que cuando vivía preferiste a mi padre. Duerme con él cuando hayas muerto, ya que amas a ese hombre y no al que debías amar. Es decir, está clarísimo, ¿no?, lo que ocurre y está clarísimo lo que hay que respetar. Orestes, naturalmente, consuma los dos asesinatos y Electra, como si hubiera quedado tranquila, desaparece de escena. Y el coro que reflexiona después de este hecho, el coro se pregunta al final, mientras Orestes ya está martirizado por los remordimientos que en Grecia, en la mitología griega, son representados por unos seres llamados erinias, ¿no?, cuyas sombras persiguen a aquellos que asesinan especialmente a los miembros de su familia y no le dejan descansar. Las sombras de las erinias que tienen manos de hierro, uñas metálicas, dientes extraños,
y que son, y en este contexto, claro, naturalmente, seres de alguna forma femeninos, son las erinias, no los erinios, ¿no? O como si se pudiera decir así, ¿no? Ya lo atormentan, ¿no? Así que en este momento, cuando Orestes ya está martirizado por las erinias, empieza a dudar que es el punto de partida de Esquilo, si en realidad él es un salvador o en realidad él representa a la propia muerte, incluso a la propia muerte. Y cuando, se pregunta, terminará esta violencia que engendra violencia, ¿no? Y que no tiene fin, porque uno mata a uno y el siguiente matará al otro, y al final entramos en una espiral. Y este es el prólogo de la última obra de Esquilo, Las Euménides, en la cual Esquilo, que está absolutamente aterrorizado por las erinias, ha ido a Delfos, que es donde van los griegos cuando no saben qué hacer, ¿no? Al oráculo de Delfos, a preguntarle, Orestes, no sé qué he dicho. Bueno, Orestes va al oráculo, le pregunta a Apolo qué hacer, no sabe qué hacer. Apolo le dice, vete a Atenas. Claro, Atenas es la democracia. Esquilo, que es el gran defensor de la democracia, está convencido de que la única forma de acabar con este problema, de convertir la venganza en justicia, es ser juzgado por un tribunal al margen de la familia, al margen del clan, al margen del contexto, o sea, independiente. Y Orestes concibe esa esperanza, se levanta, pero la sombra de Clitemnestra, que está agazapada, ya muerta, despierta a las erinias que vuelven a perseguirlo. El hecho es que Orestes llega a Atenas, y en Atenas es juzgado por el tribunal del Areópago, el tribunal que se reunía en la colina de Ares, que es lo que significa Areópago, que está enfrente de la entrada de la Acrópolis, enfrente de los propíleos. Y al final, cuando los jueces del Areópago, lo cual es muy simbólico, porque esto, ya os decía, se representa en el año 458. En el año 462, el gobierno democrático ateniense había asaltado el tribunal constitucional ateniense, que era el Areópago. No sé si esto suena de algo, por estas cosas que vemos del Consejo General de Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. Es decir, la democracia ateniense había intentado, no solo había intentado, había promulgado un decreto que acaba con todos los poderes del Tribunal del Areópago, y esos poderes que eran del Tribunal del Areópago pasan a la Asamblea de Atenas y a los tribunales populares, que en Atenas eran llamados la Eliea, ¿no? 10 juzgados de 500 jueces cada uno, elegidos por sorteo entre la población ateniense, entre la población de varones ciudadanos atenienses. Las mujeres en esto ni entran ni salen, son espectadoras, es de lo que iba al menos en un principio la conferencia, ¿no? Total, que cuando llega la hora de votar, los jueces empatan. Bueno, pues ese tribunal del Areópago, no es casual que Esquilo lo presente, porque para Esquilo la democracia ya está cometiendo excesos. Exactamente igual que Agamenón en Troya. Entonces es el Areópago, que es el tribunal independiente, el antiguo, ¿no?, de Atenas, el que juzga a Orestes, y resulta que empatan. Empatan. O sea, hay una parte del tribunal, 8 jueces, que dicen que se le absuelva, otros que se le condene. ¿Cómo resolver esta aporía? Esto en el mundo antiguo, y lo vamos a ver hoy también, era claro, ¿no? Indubio pro reo, decía el lema de la justicia romana. En caso de duda, en favor del acusado, es decir, la presunción de inocencia. Pero en el caso de Atenas, aparece la diosa Atenea, que decide en favor de Orestes, es decir, que absuelve a Orestes. Las razones que da son tremendas, pero son razones. Las razones que da es que la justicia debe respetar el derecho del hombre por encima del derecho de la mujer. Y que, por lo tanto, ella, Atenea, que ha nacido de la cabeza de su padre Zeus, entiende que el delito de matar a un padre es más grave que el de matar a una madre, y absuelve a Orestes. Y esto, que parece, digamos, más que objetable, como es lógico, sin embargo resuelve un problema, resuelve el problema de la venganza permanente entre la familia de los atridas. Es decir, las erinias,
que persiguen a Orestes se convierten en Eumenides, en divinidades protectoras después de ese juicio. Bien, cuando Sófocles se enfrenta con la obra de la Electra, y es una obra que representa en el año 420, es decir, han pasado 30 y tantos años desde la representación de Esquilo, la cosa cambia radicalmente, ¿no? Mientras que en la obra de Esquilo el protagonista es Orestes, en la obra de Sófocles el protagonista es Electra, claramente. Y Electra se presenta como una mujer que ya es ajena casi a la maquinaria de los dioses. Es una mujer llena, como han dicho algunos autores, de desarreglos nerviosos. Está histérica, o sea, está perturbada por lo que ha pasado. Y en realidad a Sófocles le trae absolutamente sin cuidado la venganza. Lo que le importa es el dolor de Electra. Para que os hagáis una idea, en 23 versos se resuelve toda la trama que Esquilo tarda en resolver dos obras enteras. En 23 versos. El resto es mostrar el dolor de una mujer que ha visto cómo asesinan a su padre y que no sabe qué hacer después de eso. Y es lo que es peor, Sófocles no da ninguna solución. Es decir, sufres porque no te queda más remedio. Y ese sufrimiento no tiene arreglo. Aunque alguien mate a tu padre, a tu madre, perdón, en virtud de la sentencia de un tribunal o en virtud de la pura venganza, lo único que importa es tu dolor. Y Electra ya no se comporta exactamente igual que la Electra de Esquilo, ¿no? En la segunda parte del drama, que sería la venganza, exactamente igual, porque el mito se respeta, ¿no? La venganza en la que Orestes y Electra matan a su madre, ya os digo que una vez que el dolor se ha dilatado a través de 1000 y pico versos, en 23 versos la venganza, el acto matricida, digamos, se consuma, ¿no? El equilibrio de este drama y en la concepción de la ironía trágica de Sófocles está justamente en ese desequilibrio. La venganza no resuelve tu dolor. Y la venganza no sirve para que te sientas mejor. El dolor es absolutamente imposible de dejar fuera. Tienes que enfrentarte con ese dolor. La muerte de Clitemnestra no te libera absolutamente de nada. Pero a pesar de eso, Electra, en un solo verso, que es una cosa típica de Sófocles, que es un hombre, en mi opinión, es un genio, ¿no?, del teatro, en el sentido de que cuando oye que Orestes duda, pero cuando finalmente oye que Orestes descarga el golpe y escucha los gritos de su madre, dice literalmente en el verso 1415 de la obra: hiere otra vez si tienes fuerza, hiere por segunda vez a tu madre. O sea, el sentido de la venganza permanece, ¿no?, permanentemente en ella. Es en ese instante en el que en este verso se concentra todo el dolor que ella va acumulando, ¿no?, a lo largo de la obra. Pero después de decir eso, hiere por segunda vez, asegúrate de que ha muerto, lo que descubre es que eso no la libera. Que eso no acaba, digamos, ni con su dolor, ni siquiera le ofrece un cierto consuelo. Hay autores que consideran que Sófocles se lava siempre las manos, ¿no?, que Sófocles no da soluciones. A mí me parece que no es la función ni de Sófocles ni de ninguno que pudiéramos llamar intelectual, utilizando el término moderno, el dar ninguna solución. Frente a Esquilo, que siempre está con la enseñanza moral propia de su propia vida, de su propia experiencia, el matricidio no se contempla, digamos, como una cosa ni siquiera relevante ni como algo que tenga que ver con los dioses, se contempla como algo inevitable en el contexto que ha ocurrido, ¿no? Exactamente igual que lo que le pasa a Edipo en la obra cumbre, ¿no?, de Sófocles, ¿no? En realidad es simplemente la orden, ¿no?, de un dios, de Apolo en este caso, ¿no? Probablemente el castigo de los culpables es la única solución para una familia, para una casa real que está manchada por un asesinato. Como una mancha que los griegos llaman, quizá esta palabra os suene, miasma, miasma, miasmata en plural. Es decir, ese asesinato produce miasma. Y la miasma,
se contagia. Es como una epidemia. No se ve, pero se siente, ¿no? Esa contaminación, y esa contaminación hay que, digamos, detenerla, deteniendo la cadena, ¿no?, de asesinatos, que es lo que intenta Esquilo, como os decía antes. En fin, al final mata a Egisto. Egisto no muere inmediatamente. Egisto está fuera, y cuando llega, Orestes lo invita a entrar en el palacio donde va a matarlo. Sus últimas palabras son especialmente significativas, ¿no? Orestes, que ya se ha transformado después del asesinato de su madre, le dice: entra delante de mí para que no mueras plácidamente. Tengo que cuidarme de que tu muerte te sea amarga. Sería preciso que esta justicia, dice Sófocles 30 años después de la obra de Esquilo, sería posible que esta justicia, dique en griego, fuera inmediata para quien quisiera transgredir las leyes. Y esta justicia es la muerte. Así los malvados no abundarían tanto. Fijaros el mensaje que manda al final la obra de Sófocles. El coro, finalmente, como en el caso de Esquilo, canta no dudando si Orestes significa y Electra significan la liberación o la muerte, sino que literalmente canta la libertad de la casa de Atreo, basada en la casa de Atreo, que es el padre de Agamenón y de Menelao, su hermano, ¿no?, el responsable de la guerra de Troya con Helena, sino que por fin la casa de los atridas se libera. Y finalmente, por terminar, digamos, con este periplo sobre Electra, en el año 413, bastante relativamente cerca de la obra de Sófocles, Eurípides pone en escena su Medea, completamente diferente a estas dos que hemos visto. La acción, para empezar, ya no se desarrolla en Micenas, la acción se desarrolla en Argos, porque Electra vive en el campo, se ha casado con un campesino, ya no está en el palacio, es decir, su situación es radicalmente diferente a la de las otras obras, ¿no? Los protagonistas, por tanto, se han despojado ya de ese velo heroico de la casa de los atridas, son dos personas normales y corrientes, ¿no? Y Electra especialmente, puesto que vive en el campo con un campesino. Y aunque el mito termina como debe, Eurípides lo critica desde todos los puntos de vista. Hay una moralidad nueva, incluso una nueva psicología en relación con esta trama, ¿no?, de asesinatos permanentemente. Y desde luego Eurípides ha perdido la fe en la justicia democrática por completo. Ha visto cómo procesan a sus amigos, ¿no?, es decir, a Fidias, incluso a Pericles, al sofista, a Protágoras. Probablemente él sufrió un proceso en el año 431, creo, un año después de la muerte de la representación de Medea, en la que en Atenas se promulga un decreto democrático en el que se prohíbe no creer en los dioses. Esto os parecerá un disparate. Mañana os leeré ese decreto, que afortunadamente conservamos. Podemos leerlo, ¿no? Y desde luego tuvo la inmensa suerte Eurípides de morir antes de ver cómo el sistema democrático enjuiciaba nada más y nada menos que su otro amigo Sócrates, y lo condenaba a muerte, acusándolo de no creer en los dioses que creía la ciudad y de corromper a los jóvenes, cosa que es permanentemente útil cuando uno quiere atacar a alguien, ¿no? Le acusa de corrupción de menores y de delito de sacrilegio o de impiedad, y a ver quién se quita eso de encima, hagan lo que hagan los tribunales después, ¿no? Bien, la diferencia, desde luego, entre los tres poetas trágicos son enormes. Yo no voy a insistir mucho en esto, simplemente voy a decir que aquí ya Eurípides en realidad está más cerca de Esquilo, porque Eurípides, que puede aparecer aparentemente un tipo que está fuera, digamos, del sistema, por así decirlo, en realidad, como casi todos los que están fuera del sistema, es porque analizan el sistema, ¿no?, y lo conocen bien, y tienden a tener casi siempre algo éticamente
interesante que decir en relación con el sistema. Suprime, por supuesto, la importancia del elemento divino, humaniza al drama, llena sus versos de una realidad. La obra de Eurípides es un drama familiar, no un drama heroico. Es el drama de una familia, da igual que sean héroes o que dejen de serlo. Por si hay alguna duda, Electra es una campesina, ya no, ya sitúa la escena. Orestes está dudando siempre, siempre está loco por salir corriendo, no se atreve a atacar ni siquiera a su madre, duda permanentemente, siempre dice me voy, pero Pílades, como siempre, lo convence de que se queda, ¿no? Electra está vejada, pero está vejada porque en el fondo es una aristócrata. Y estar casada con un campesino le parece una cosa que es realmente un castigo, ¿no? Frente a la opulencia de Egisto y de Clitemnestra, que viven en el palacio como si fueran los propietarios, ¿no? Pero Orestes no es el ejecutor implacable de Sófocles ni de Esquilo, ¿no? Eurípides lo presenta como alguien que duda enormemente. En el verso 966 dice, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? ¿Matar a nuestra madre? ¿Vamos a matar a nuestra madre? Insiste. ¿Cómo voy a matar a la que me parió, a la que me crió? Y se dirige al dios Apolo, que es el que le da la orden de la venganza desde Delfos. Apolo, tu insensatez es grande. A un dios le dice, eres un insensato. Pero es que esto es Eurípides, esto ya no es Sófocles. Eurípides decía cosas como, por ejemplo, alguna vez me lo habéis oído los que habéis venido a los talleres con paciencia año tras año, ¿no? Eurípides decía, aléjate de los dioses porque, aunque no existan, tiene demasiado poder. O directamente un personaje dice en griego, Eiceoi drosin aishra ukeis, Eiceoi, si los dioses hacen cosas vergonzosas es porque no son dioses. Y Orestes le dice a Apolo, tu insensatez es verdaderamente grande. Tú que me ordenas matar a mi madre, no debería yo tener por bueno este oráculo, ni tu orden. Pero Pílades interviene de nuevo. Y Orestes, claro, Eurípides no puede cargarse el mito del todo. Si resulta que Orestes no mata a su madre, lo que hacen los espectadores es matar a Eurípides, con lo cual realmente Eurípides acaba como debe acabar, ¿no?, el mito, pero con todas las reservas que os estoy contando, ¿no? Al final dice, me pondré en camino. Terrible es la tarea que emprendo, terrible es lo que voy a hacer, pero si los dioses lo han decidido, la coartada de los dioses. Al final, cuando la obra termina, la gente se va del teatro con la sensación de que Apolo es un dios terrible, ¿no? Y de que en realidad, ¿no?, siguiendo la mentalidad de Eurípides, Apolo no es un dios, ¿no? Pero finalmente, como Eurípides no puede evitar, insisto, ¿no?, el ceñirse al mito, finalmente, y a pesar de que consuma el asesinato con todas las dudas que os estoy diciendo, aparecen, esto es típico en Eurípides, ¿no?, aparecen dos dioses, esto que los técnicos llaman el Deus ex machina, ¿no?, que aparece en escena. Estos dioses ahora son los Dioscuros, que son los dos héroes, Castor y Pollux, ¿no?, que son hijos de Zeus, hermanos de Helena, la de Troya, y de Clitemnestra. Clitemnestra es la hermana de Helena, por si no lo sabíais, que es lo más probable, ¿no?, que no lo supierais, es la hermana de Helena. Bien, aparecen los Dioscuros, que están metidos en estos asuntos de familia, pero que son dioses, y le dicen a Orestes que vaya a Atenas, donde será juzgado de nuevo por el Areópago, ¿no? Y esta vez, la diferencia, claro, enorme entre Eurípides y Sófocles y Esquilo es que no hay Atenea ni hay dioses. Pero Eurípides, algunos creen que esto es propio del derecho romano, ¿no? Como veréis, es muy anterior lo que voy a leer. El juez, ¿no?, al final le dice a Orestes, te salvará de morir ajusticiado que el número de votos depositados es el mismo, lo mismo que cuenta Esquilo, ¿no? Y es Apolo el que cargará con la culpa por empujarte al matricidio en su oráculo. Eurípides acusa al dios directamente. Es el dios el que ha empujado a Orestes. Orestes no es el responsable.
La diferencia con Esquilo es brutal. Aquí no hay derecho patriarcal ni superioridad de la mujer. Es el Dios el que te ha empujado. Pero a continuación añade algo que a mí me parece decisivo en la mentalidad occidental. Y esta ley será vigente para todos los tiempos venideros. Que con igualdad de votos gane siempre el acusado. Esto es lo que los romanos llamaron indubio pro reo. No, con igualdad de votos va a venir un Dios a decir lo que hay que hacer. No, el Dios no solo no viene, es que al Dios lo acuso. No, él es el responsable, porque tiene demasiado poder, exista o no exista Apolo. Pero si hay un empate en el tribunal, a partir de ahora que sea siempre en favor del acusado. Esto no estaría mal tenerlo en cuenta, ¿no? De vez en cuando, incluso en los tiempos de hoy, donde se juzga y se condena sin ni siquiera escuchar, ¿no?, al que ha de defenderse, porque se le condena directamente, incluso sin sentencia del tribunal. Bueno, Electra. Aquí vemos un poco una heroína que podríamos decir que se comporta igual que un hombre, porque usa sus mismas armas, venganza, violencia, etcétera, ¿no? Pero esto es el mito. ¿Y qué pasaba en la Atenas de la democracia del siglo V antes de Cristo? Las mujeres comunes y corrientes, ¿cómo vivían? Pues yo creo que lo voy a definir, digamos, el papel de la mujer de una manera bastante rápida, ¿no? Entre otras cosas porque ya son las 9:10 casi, ¿no? Y ya he aprendido que en Menorca Mercadal es como Delfos, el ombligo del mundo, ¿no? Es decir, la gente que va de Mahón a Ciudadela para en Esmercadal, porque claro, esta distancia imposible, ¿no?, entre Mahón y Ciudadela, que es una distancia psicológica, evidentemente, hace que aquí estemos más o menos en el onfalón, ¿no?, en el ombligo de Menorca, ¿no? Y ya a las 9 empieza a ser una hora, en fin, en la que los que tienen que ir a Ciudadela tienen que hacer un largo viaje y los que tenemos que volver, así que abrevio. Bueno, reclusión en el hogar. Reclusión en el hogar por leyes. Hoy hablábamos de los decretos que impedían la posesión de bienes de la mujer y tratamos de explicar en términos legales la coherencia inmensa que tiene eso en el contexto de la sociedad patriarcal, agonística, ¿no?, patriarcal. Por supuesto, servir a la familia, obedecer al padre, tener hijos, criarlos y, desde luego, no alborotar. Cuando digo no alborotar, a lo mejor me decís, esto es gratuito. Bueno, cuando Pericles, el gran Pericles, pronuncia su discurso ante los padres de los primeros jóvenes caídos en la guerra contra Esparta, en la guerra del Peloponeso, es un discurso muy largo, extraordinario desde muchos puntos de vista, porque define exactamente lo que es la democracia y lo que no es, y define cómo al ciudadano que no se preocupa de los asuntos públicos, él lo considera un idiotes, que es una palabra griega, ¿no?, que significa el que se preocupa de lo suyo solamente, con la vana creencia de que solo preocupándose de lo suyo puede encontrar una cierta felicidad, ¿no? En medio de esa reflexión sobre lo que es la política, la democracia, al final no tiene más remedio que dirigirse a las mujeres que son las madres de los que han caído. Y les dice literalmente, y de vosotras lo mejor que puedo decir es no decir nada. Y que de vosotras no se diga nada, ni para bien ni para mal. O sea, no alborotéis. Y eso lo dice Pericles, que es un hombre que no se creía eso ni de lejos. Pericles se divorció de su mujer para vivir con Aspasia, que es una hetera, es decir, esto que hoy consideramos una especie de prostituta de lujo que venía desde Mileto, con la que hablaba todos los días, a la que presentaba a sus amigos, con la que discutía de política. O sea, Pericles probablemente estaba lejos de lo que dice, pero sabe que debe decirlo si quiere controlar a la gente que tiene delante, ¿no? Y esta mañana os lo decía de pasada, en un mundo en el que la palabra es lo fundamental, a las mujeres se les niega la palabra. Es decir, no se les permite ir a la asamblea, no se les permite votar, no se les permite ni siquiera tener el derecho de ciudadanía, ni siquiera eso. Se les niega las dos cosas que caracterizaban a la antigua Atenas. Primera, la palabra. Atenas es el régimen de la palabra. Todo se resuelve en la asamblea hablando, razonando, discutiendo en el buen sentido de la palabra.
Y lo otro que se les niega es la luz de Atenas, porque no pueden estar en la calle. Están en casa y concretamente en una habitación o en un conjunto de habitaciones que se llama gineceo, es decir, el lugar de las gynaica, de las mujeres. O sea, y claro, cuando el teatro presenta heroínas que no son del tipo de los que, es decir, heroínas normales, es en el mundo utópico de la comedia, ¿no? Aristófanes, el gran comediógrafo, el genio de la comedia, conservador, conservador como buena parte de los que, de los grandes comediógrafos. Estoy pensando, por ejemplo, en Albert Boadella, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, Aristófanes es una especie de ese tipo, ¿no? Pero sus heroínas, porque son heroínas democráticas, Lisístrata, que significa literalmente la que disuelve ejércitos. ¿Por qué disuelve ejércitos? Porque Lisístrata, que es la heroína que en escena aparece en la obra de Aristófanes, consigue poner de acuerdo a las mujeres de Atenas y a las de Esparta para que no vuelvan a tener relaciones sexuales con los maridos hasta que no firmen la paz. Esto parece una estupidez, pero es una idea genial. O sea, una huelga sexual. Al cabo de unos meses, en Grecia se extiende una enfermedad que Aristófanes llama una inflamación grave, ¿no? Y cuando llega el embajador de Esparta a Atenas, va así con un manto que no puede andar porque tiene una inflamación en el pene, ¿no?, que no puede soportar. Y cuando le dice el ateniense, ¿qué es lo que te pasa a ti? Claro, lo mismo que a mí, se quita la túnica, tiene un pene así, que aparece en escena, porque los griegos en esto no tenían ningún problema, ¿no? No tenían ese tipo de censura que tenemos ahora. Total, que al final los espartanos, incluso los espartanos, no pueden vivir sin las mujeres. Además, las mujeres les hacen todo tipo de trampas. Le ven a casa y ven. Y cuando ya aparece que se va con su, ¡ay, perdona, que se va no sé qué! Y el otro se desespera. Y otra vez ven, ¡ay, que se me ha olvidado! Y así todas. Hasta que los hombres finalmente no tienen más remedio que firmar la paz. Pero Lisístrata no es una mujer real. Es una heroína utópica, ¿no? Como en la Asamblea de las Mujeres, otra de las obras de Aristófanes. Las mujeres se levantan una mañana, aprovechando las fiestas de las tesmoforias, que los hombres no tienen actividad, se ponen barba, se ponen el gimatio y se van a la Asamblea. Y entonces se ponen a aprobar decretos. Decretos que están basados en la koinonía, es decir, en la comunidad, en compartir las cosas. La koinonía, una idea fundamental que es Alejandro Magno, el que la extiende, digamos, por Grecia y por más allá de Grecia, ¿no? ¿Cuáles son esos decretos? Pues claro, son decretos utópicos, ¿no? Pues muy bien, los jóvenes efebos maravillosos que hay en Atenas podrán hacer el amor con quien quieran, empezando por las feas y siguiendo por las guapas. Con lo cual hay una emigración absoluta de los jóvenes que huyen de Atenas, ¿no?, aterrorizados, ¿no?, con lo cual se libran de esos jóvenes que no hacen más que molestar constantemente, ¿no?, y el público aplaude y se parte de risa. Pero es que es eso, es que es una comedia, es que es la utopía pura, ¿no? O las nubes, que el año pasado en el taller incluso llegamos a hacer una pequeña representación para nosotros, de la cual tú tuviste un papel estelar realmente, Paco, ¿no? ¿No? O sea, un tipo que tiene un hijo que no para de comprar caballos porque le gustan los caballos, ya no sabe cómo pagar las deudas, y aquí es donde se ve el pensamiento conservador de Aristófanes. ¿Qué hacer? Vete a hablar con un tal Sócrates, que razona tanto, que vamos a ver si es capaz de darte las claves para que convenzas de manera sofística, ¿no?, a los acreedores de que no solo no debes pagar la deuda, sino que incluso te deben pagar a ti. Y entonces se va a un lugar que está en plena Atenas, en cuya puerta pone frontisterion, que en griego quiere decir el pensadero. O sea, el pensadero, donde hay gente que se dedica a pensar y a mirar las estrellas para ver. Claro, son todos, parecen vampiros, macilentos, blancuzcos, porque viven de noche para ver cómo se mueven las estrellas, qué distancia hay de una estrella a otra. Cuando ven a Sócrates le preguntan, ¿y qué distancia habrá de la pulga que acaba de saltar de la cabeza de Sócrates? O sea, el pueblo ve esa ciencia de esa forma. Y Sócrates está en una especie de jaula, suspendido, ¿no?, mirando al cielo atónito, ¿no?, realmente extasiado. Y cuando el padre le dice a Sócrates, Sócrates se digna a mirarlo, ¿no?, y le dice,
¿Quién eres tú, criatura efímera? No, le dice literalmente así para empezar. Claro, la gente se parte de risa. Y sobre todo se parte de risa cuando se quema el pensadero. ¿Y quién está dentro? Sócrates y Eurípides. Los dos pensadores, digamos, perdonad el anacronismo, progresistas, ¿no?, de la época, que han decidido salirse del sistema, ¿no? Sócrates se pasa la vida por la calle, ¿no?, tratando de decirle a los sabios: oye, tú de sabio tienes nada, ¿no? Yo sí soy sabio, pero no por nada, sino porque sé que no sé. Solo sé que no sé nada, ¿no? Y tú, sin saber nada, crees que sabes algo. Es un tipo molesto que desafía, digamos, al status quo, ¿no? Y Eurípides, ¿qué voy a decir con lo que acabo de leer? Y esto no es nada al lado de otras obras, ¿no? Es decir, las heroínas democráticas son heroínas de un mundo utópico, y ya termino. Me quedan, claro, muchas cosas, pero yo creo que con lo que estoy diciendo os hacéis una idea. Simplemente, cuando el mundo clásico termina, ¿no?, y empieza una nueva época, que es el mundo helenístico, las cosas cambian mucho. Y las heroínas, el teatro, para empezar, deja el mito. Claro, Eurípides se carga el mito, ¿no? O sea, Eurípides hace que el mito sea insuficiente para representar una obra teatral. Las obras de teatro posteriores ya no se centran en el mundo de los héroes ni de las heroínas, se centran en el mundo de la gente común. Y entonces las mujeres aparecen una vez más, ¿no?, en el teatro. Algunas heroínas, entre comillas, que son heroínas simplemente porque desafían al mundo de los hombres haciendo hazañas muy comunes. Por ejemplo, casarse por amor. Esto parece una estupidez dicho hoy día, pero el amor no forma parte del matrimonio. Hasta antes de ayer. Esto de casarse por amor es un lujo, o sea, el amor está en otro sitio. Esto, como decía esta mañana, es una buena, digamos, en buena parte, la razón del desarrollo del amor homosexual en Grecia es que el amor está fuera de la relación matrimonial hombre-mujer. Ahí la gente no se casa por amor, se casa para obtener una posición social, digamos, mejor, para mejorarla, por la dote, por mil cosas, ¿no? Y luego están las heteras, estas mujeres como Aspasia, ¿no?, que tienen una libertad absoluta. ¿Por qué? Porque renuncian al matrimonio. No tienen que ocuparse ni de los maridos ni de los hijos, y tienen una enorme libertad. ¿A cambio de qué? De perder, digamos, su buena fama. Pero claro, el cristianismo no había llegado todavía, así que no están sentenciadas moralmente. Son mujeres que muchos hombres estarían locos por hablar con ellas, porque no solo es la relación sexual, es además el hablar de todo. Son mujeres que tocan instrumentos musicales, con las cuales da gusto pasar la tarde, ¿no? Cuando Friné, que es una de las famosas, ponía su tienda de campaña en los Juegos Olímpicos, había colas para ir a hablar con Friné en lugar de para ir a ver la carrera de los 200 metros lisos, por entenderlo, ¿no?, que les traía sin cuidado a la gente que iba a ver a Friné o a ver a otras de las heteras, ¿no? Un autor italiano, ¿no?, italiano-francés, Claude Mosset, ¿no?, que escribe un libro que se llama La mujer en la Grecia clásica y que es muy interesante, dice: las heteras se convierten de esta forma en el símbolo mismo de las transformaciones de la ciudad. Mujer de la calle, que toma parte en los banquetes, que maneja dinero, que habla a los hombres de igual a igual, no es solo un personaje al margen de la sociedad. En este club de hombres que resulta ser la ciudad, donde la mujer es una eterna menor de edad, ¿no?, ella encarna, la hetera, evidentemente, la inversión de los valores cívicos, la mujer libre, independiente, tanto en palabras como en comportamiento. Libertad e independencia adquiridas por la venta pública de su cuerpo. Sin duda, dice el autor, ¿no?, pero una venta en la que hasta cierto punto ella sigue siendo la dueña, sobre todo cuando dispone de riqueza, que es claramente la base, en última instancia, de su libertad. Es lo que decíamos esta mañana, la libertad y la propiedad van bastante ligadas. Difícil ser libre cuando uno es pobre, en muchos aspectos. Esto podríamos desarrollarlo. Bien, total. Pero también, y acabo ahora ya de verdad, hay mujeres que podríamos llamar, entre comillas, decentes y libres. Son mujeres que viven en la época de Alejandro, en la época helenística, en el siglo III. Hay algunas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Talestris, la reina de las Amazonas,
que pide una entrevista con Alejandro. Esto es, es una novelita, digamos, pero es un poco lo que refleja la realidad que había detrás de esto, ¿no? Y Alejandro va a ver a Talestris convencido de que le van a rendir pleitesía, de que aunque Alejandro no era muy de eso, era un personaje verdaderamente admirable en muchos aspectos, ¿no? Pero Talestris se lo dice: quiero tener un hijo tuyo porque eres famoso, ¿no? Y porque pareces fuerte. Pero cuando hayamos terminado de hacer el amor, tú te irás y yo me iré. No quiero saber nada más de ti. Y Alejandro se queda atónito, ¿no? Por cómo se atreve, pero no dice cómo se atreve, sino que realmente queda seducido, ¿no? Por el valor, por la libertad, ¿no? De esa mujer, Talestris. Una monja, Santa Tecla, ¿no? Que es la que organiza la geografía cristiana en Oriente Medio para oponerla a la geografía pagana. Cuando vais a la, no sé si vais, pero si vais alguna vez a Israel y vais a Belén, a la iglesia de la Natividad de Belén, donde nace Jesucristo, pues, oiga, eso es un templo donde nace, al lado nace este Cristo, porque lo dice Santa Tecla. Pero lo que demuestra la arqueología es que eso en su origen es un templo de Narciso. Narciso, este que se gustaba tanto a sí mismo, ¿no? Cuando se veía reflejado en el agua, ¿no? Pero Tecla, que es una mujer, transforma los lugares paganos mitológicos en lugares cristianos, les da nombre y sitúa en ellos a los héroes cristianos, desde Jesucristo a los santos, que son los que se oponen a los héroes paganos. O sea, la importancia de Tecla en el inicio del cristianismo es brutal, aunque no se sepa. Y dos mujeres con las que acabo, dos citas. Una se llama Ismenodora. Ismenodora, regalo de Ismene, no sé muy bien, Ismene es la hermana de Antígona, no sé si tiene algo que ver, pero Ismenodora es un personaje creado porque Plutarco, es que claro, Plutarco, que es una especie de discípulo de Platón, pero 7 siglos después, Plutarco escribe una obra que se llama Sobre el amor, donde dice literalmente Plutarco, dice: no es lógico, por tanto, afirmar como se hace que la mujer no participa de la virtud. ¿Qué necesidad hay de hablar de la prudencia de una mujer y de su inteligencia, de su fidelidad y de su sentido de la justicia cuando la mayoría de las mujeres han dado buena muestra de coraje, valor y grandeza de alma? Han cambiado cosas, ¿no? Desde Platón, ¿no? Que considera el amor heterosexual como propio de una Afrodita que él llama pandemos, o sea, la del pueblo. El amor de verdad es el viril por naturaleza, es el amor homosexual entre varones, ¿no? Ese es el amor platónico. Qué cosa tan tonta. Estoy enamorado platónicamente de una mujer. ¿Cómo? De una mujer, Platón te daría un estacazo, ¿no? O sea, si dijeras eso delante de él. No, el amor platónico es otra cosa. Es otra cosa. Y Leucipa, la protagonista de una novela, de una novelita en la que pretende casarse con el hombre al que ama. Un joven como ella, pero la raptan e intenta violarla, y delante de su violador, Leucipa dice estas palabras, que en mi opinión, esto está en una novelita que escribe Aquiles Tacio, que es un autor del siglo II, que se llama Leucipe y Clitofonte, que son los dos amantes, ¿no? Fijaros si Leucipa en el siglo II tiene conciencia de lo que estamos hablando, porque Leucipa, que es una mujer normal y corriente, que no es una heroína, no es Electra, no es Antígona, no es nada, es simplemente una mujer cuya hazaña no es la de las heroínas, sino casarse con el hombre con el que quiere casarse, al que ama. Leucipa dice ante el hombre que va a violarla: yo estaré inerme y sola, porque soy una simple mujer con mi libertad por toda arma, mi libertad por toda arma, a la que ni hieren tus golpes, ni el hierro corta, ni el fuego abrasa. Jamás dejaré mi libertad en tus manos, y aunque me quemes, no hallarás el fuego tan ardiente como ella, es decir, como la libertad. Siglo II. Conciencia absoluta de lo que significa la libertad de una mujer frente a alguien que pretende violarla, ¿no? Ni el fuego, ni el hierro cortará ni quemará tanto como mi propia libertad. Es decir,
La historia de la mujer es una historia dramática, claro, a lo largo de la evolución, digamos, de los hechos históricos, ¿no? Y lo sigue siendo hoy día en buena parte del mundo e incluso en el nuestro. No hay más que leer los periódicos, ¿no? Y ver lo que pasa aquí y allá. Las explicaciones que podemos dar a esto están ahí y si tuviéramos tiempo las desarrollaríamos y las discutiríamos, ¿no? La esperanza que hay en estas heroínas, incluso en gente como Talestris, como Ismenodora, como Leucipe, etc., está en superar el modelo del agón, en recordar los tiempos, como en Creta, ¿no?, como en Perú, en Caral, en la civilización de la que hablábamos esta mañana en el curso, en el que no había agón, en el que los hombres eran distintos, en el sentido de que no se dedicaban a una actividad que no existía, que era la guerra. La guerra es un hecho cultural, no un hecho natural, ¿no? Y para llegar a ese mundo, ¿no?, en el cual la guerra, el agón, no sea el modelo de resolución de conflictos, hace falta superar el modelo agonal. Es decir, hace falta superar el modelo de enfrentamiento. Hace falta, digamos, recordar que en la lengua están las pruebas, en las nuestras, en el latín, en el griego, en el español, supongo que en el catalán también, aunque, como decía esta mañana, no controlo, digamos, el catalán, y mucho menos, para no meterme en ningún lío, el menorquín, ¿no? Es decir, que también es una lengua que deriva, ¿no?, como madre, ¿no?, como hija del latín y del griego. Esto es así, aunque no lo creáis, ¿no? Hace falta ver, ¿no?, que en esas lenguas hay palabras que no distinguen formalmente el masculino del femenino, porque hubo una época en que no hacía falta, ¿no?, en el que podemos decir fatal a un hombre, o fatal a una mujer, o fatal a una enfermedad, y no decir fatal o fatala, ni ya fatales, ni niños, niñas, niñes, y crear oposición, crear agón donde no hace falta, donde maldita la falta que hace, ¿no? Maldita la falta que hace, porque si aquellos que lanzaron el agón este patriarcal, la cultura patriarcal, nos vieran desde un ojo, digamos, en el cielo o en el cosmos, ¿no?, y nos vieran hablar de niños, niñas, niñes, y vete tú a saber lo que nos espera, realmente entenderían que su modelo ha triunfado hasta límites insospechados, ¿no? Cuando una mujer asume el modelo agonístico y dirige una empresa como la dirigiría un hombre o con mano más dura todavía. O no digamos una primera ministra, ¿no?, como Margaret Thatcher. O como, ¿qué voy a decir yo?, una secretaria de defensa como Rice, ¿no?, la que estaba detrás, entre otras cosas, de Donald Rumsfeld en la guerra de Irak con Bush padre. Hay que superar ese modelo. Y cuando llegue el día de que las mujeres, que ya va siendo hora de que gobiernen y de que pasen a la acción en ese aspecto, gobiernen sin ese modelo de enfrentamiento, entonces quizás se haya, digamos, concretado la única esperanza en la que personalmente yo soy ahora mismo capaz de creer, ¿no?, en la superación del modelo agonal, como diría Einstein, por parte de aquellos que no lo han creado, es decir, las mujeres. Porque si pretendemos superar el problema del mundo en el que vivimos con los mecanismos que han creado el problema, evidentemente no lo superaremos nunca, ¿no? Por eso me parecía hoy adecuado aquí hablar de estas mujeres, aunque no me da tiempo en una hora, ¿no?, y porque además tengo una cierta tendencia a irme por los cerros de Úbeda cada vez que me pongo a hablar de estas cosas, ¿no? En ese sentido soy poco disciplinado, en otros no. Os pido disculpas por no haber completado, digamos, ese panorama, pero creo que con lo que he dicho os podéis hacer una idea de lo que quería decir, también de lo que he dicho y sobre todo de lo que me gustaría decir en el futuro, ¿no? Que finalmente quienes no han creado el modelo, es decir, las mujeres, tienen la posibilidad, huyendo del modelo agonístico, no profundizando en él, ¿no?, de crear un mundo en el que las cosas sean realmente diferentes, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por haberme escuchado una vez más. Os cedo la palabra si queréis preguntar algo, o los que tengáis que coger la diligencia a Mahón o a Ciudadela, entonces yo ya me callo. Gracias, muchísimas gracias.